Y hoy es día 13 de junio, que justamente hace un año cuando se constituyó la nueva corporación, y yo creo que es procedente, indistintamente de los acontecimientos y de las cosas, de hacer, aunque sea somera, un balance de lo acaecido y lo realizado por el nuevo equipo de gobierno en la ciudad de Palma del Río. Deciros que, en primer lugar, es una cuestión más de estrictamente de coordinación, de organizar el ayuntamiento, y con esto de que hemos tenido la posibilidad de contar con un nuevo equipo, es decir, que el equipo que estuvo anteriormente, yo siempre estaré eternamente agradecido por el trabajo y la labor que han desarrollado, por la profesionalidad y el cariño que le han puesto a la gestión en el Ayuntamiento de Palma del Río y su dedicación con nuestra ciudad. Pero también tengo que decir que durante este primer año hay que resaltar el valor del nuevo equipo, de nueva gente que se han incorporado con muchísima ilusión. Y para mí era muy importante que se adaptaran al trabajo cotidiano, al trabajo diario de la gestión. Personas que tenían una actividad relacionada con el mundo de la cultura, el mundo del deporte, el mundo de la educación, en fin, las distintas actividades que desarrollaban cada cual, que realmente les capacita para hacer trabajo en la sociedad, pero también era muy importante adaptarse a la gestión y al trabajo administrativo, que no es nada fácil y es bastante complejo. Bueno, pues tengo que decir que el nuevo equipo se ha integrado perfectamente en el funcionamiento de la administración pública, que es el ayuntamiento. Incluso han puesto ritmo de trabajo y también perfectamente se han adaptado y han llegado a tener el conocimiento del funcionamiento, y el nuevo presupuesto ha sido ya un presupuesto de ellos, de las personas que trabajan. Dentro de ese planteamiento, que es de una forma de adaptación al medio, por así decirlo, tenemos que resaltar una serie de cosas del trabajo realizado. Por un lado, quiero decir que en lo referente al tema de los servicios públicos, que es realmente a lo que nos dedicamos los ayuntamientos y es la parte principal, aunque no le demos mucha importancia, supongo porque se supera los servicios públicos, en el sentido de que normalmente hay buena prestación y que todo el mundo lo entiende de esa forma, parece como que no se echa en falta la anomalía, y a no ver nada anómalo, pues realmente se deja funcionar. Si hablamos de la luz, del agua, de que todo está funcionando, la limpieza de los colegios, el servicio público en general, la limpieza viaria, bueno, pues está con garantía, y precisamente si funcionara mal, pues se veía. Pero como pasa desapercibido, significa que está funcionando bien, todo adecuado. En cualquier caso, hay un tema muy importante, que es seguir invirtiendo en servicios públicos, no solamente en gestionarlo bien, en que pase desapercibido porque se desarrolla una buena labor, sino que también hay que mejorar. Este año en agua no hemos gastado prácticamente 1 millón de euros, 999.641 euros. En mejorar las infraestructuras de agua, en lo que es de junio a junio. En alumbrado público, pues también se han invertido en torno a 200.000 euros. En tema de viario, pues algo más de 1 millón de euros, también en tema de arreglos de calle, tema de viario, de plaza, en fin. Y en temas de medio ambiente, residuos sólidos, pues también hemos gastado en torno a 400.000 euros, y lo que es parques y jardines, en torno a casi 500.000 euros. Estamos hablando de cantidades importantes en infraestructura e inversiones para los servicios públicos, para tener las mayores garantías posibles prestadores de servicios públicos. No es un tema menor, sino que es un tema que por hecho no se tiene en cuenta, pero quiero resaltar esa normalidad de los servicios públicos.
Por otro lado, el tema de desarrollo económico, que sí es una cosa que sí que le interesa a muchísima gente, dado que los ayuntamientos tenemos unas competencias muy limitadas, el tema de la generación de empleo y el tema de la economía, que fundamentalmente le corresponde al gobierno central, lo que es la economía del funcionamiento en general, y también a la Junta de Andalucía, lo que son las políticas activas de empleo. Puedo decir que en este año el ayuntamiento ha hecho 1.531 contratos a personas desde 15 días, un mes, seis meses, todo con una visión de políticas activas de empleo a través de recursos de otras administraciones públicas, desde Junta de Andalucía, Diputación Provincial o desde la perspectiva de los servicios sociales para garantizarle unos ingresos mínimos a familias a través de una contratación de 15 días o un mes de trabajo. Son muchas las personas que hemos tenido que contratar por las necesidades que existen. Yo quiero pues resaltar también no solamente la cantidad de contratos, el volumen de contratos, sino también la operatividad, o sea que el ayuntamiento tiene que disponer de un equipo en personal bastante importante para poder contratar, para poder gestionar, dar de alta, en fin, que preparar los contratos. Hay un procedimiento administrativo muy, muy fuerte que la parte administrativa del ayuntamiento está haciendo muy bien. Después, como hemos planteado a lo largo de este tiempo, se terminó el Centro de Innovación Tecnológico. Ya puedo decir que se ha terminado el plazo de presentación de empresas para poderse acoger a este procedimiento. Ya están en pleno estudio por parte de la Comisión haciendo la selección. Quiero decir que ha habido bastantes empresas que se han presentado, algunas ya de Palma del Río que están trabajando, otras nuevas que nacen en Palma del Río, otras que vienen de fuera de Palma del Río a instalarse en Palma del Río. Hay un compendio de situaciones diferentes y que entiendo que va a ser un referente para creación de empleo y para darle una modernidad también a la economía palmeña y unos métodos de trabajo de coworking, de relaciones entre las diferentes empresas. Y ahora pues la comisión la que tiene que ir haciendo la selección y yo pues espero que en un mes ya demos a cada empresa ya se determine quiénes son las que han conseguido los locales que estamos cediendo. Después tendrá sus trámites, se le da unos plazos para terminar presentar documentación, también para instalarse, etcétera, pero digamos que el procedimiento administrativo y la adjudicación pues entre uno y dos meses se puede quedar ya perfilada, ¿no? En esa idea del desarrollo económico se están haciendo grandes apuestas por el turismo y yo creo que traerá buenas consecuencias, dado que se está volcando este ayuntamiento conjuntamente con EMPA. Entendemos que la alianza de los empresarios para el tema del turismo es fundamental. Si no hay empresarios, no hay empresas que tiren del testigo, pues realmente es imposible que podamos hacer algo positivo, dado que estamos hablando de un sector económico, no estamos hablando de una actividad cultural, que ahí sí que el ayuntamiento puede intervenir, sino el tema económico. Pero también, de alguna manera, los empresarios tienen que ver que su ayuntamiento hace una apuesta por invertir en temas relacionados con turismo y así vamos a seguir con el tema de que ya tenemos los recursos económicos para la muralla. Tenemos también que decir que irá una parte importante en el FEDE, que durante este año pues hemos gestionado el FEDE, que ya está a punto de que se nos dé el visto bueno, que entendemos que va a ser positivo para iniciar el nuevo FEDE, como también hemos preparado otro relacionado con de más de 1 millón de euros relacionado con temas de nuevas tecnologías, que ha sido en el trabajo que hemos estado llevando a cabo durante este año un proyecto bastante ambicioso, dado que aprobamos el plan
de nuevas tecnologías de Palma del Río. También quiero deciros que los temas sociales han sido uno de los pilares importantísimos. Aparte de las contrataciones realizadas a tantas personas desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva social, pues se han atendido tanto a familias como a personas en situación de dependencia, como también zonas de barriada, donde se ha generado el proyecto de barriada que se está llevando a cabo por el Instituto de Bienestar Social y que está haciendo una buena actuación donde se está participando desde familias y personas en particular. En dependencia, pues hemos intervenido en 158 personas asistidas, de las cuales son 25 más, quiero decir que hemos incrementado entre baja y alta, ha habido un superávit de 25 de incremento. También desde ayuda a domicilio con 15 personas, también de recursos de tramitación de la dependencia, pues se han tramitado más de 80 expedientes, también del entorno familiar, la ayuda a domicilio, el tema de familias con menores en posibilidades de situaciones de riesgo, hemos atendido a 149. Los servicios sociales han atendido a 2.736 personas, han visitado 1.026 domicilios para cerciorarse que los recursos económicos que se invierten se hacen adecuadamente. En fin, desde también realizar actividades de promoción, desde jornadas para los niños, jornadas formativas para los padres, plan de inclusión de la Junta de Andalucía con 81 personas. El tema de banco de alimentos, se han preparado 1.210 lotes de alimentos, donde se ha intervenido por parte del FAGA, que es el Fondo Andaluz de Garantía Alimentaria, y el propio fondo del ayuntamiento, ¿no? Y los servicios comunitarios han atendido aproximadamente a 1.900 usuarios en los servicios comunitarios. Creemos que se ha hecho un trabajo por el Instituto de Bienestar Social, se han incrementado los recursos económicos, pero aparte tengo que decir que hay una buena actuación por los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Bienestar Social. Y bueno, en general se sigue avanzando en el tema de participación ciudadana y en todos los proyectos que sean de igualdad, que sabéis que desde este ayuntamiento le damos mucho énfasis a nivel de asesoramiento jurídico, a nivel también de para la mujer, de actividades, de cursos, de formación, etcétera, y en lo que es referente en cultura, en deporte, en juventud, pues este ayuntamiento sigue trabajando y entendemos que podemos estar a la vanguardia de la provincia de Córdoba en las actividades que se desarrollan, que son ejemplares y que también pues tengo que agradecer a los profesionales que ponen algo más de su profesionalidad, dado que este tipo de materia, de actividades, tiene un compendio de vocación bastante importante. Seguimos trabajando en el tema de cooperación internacional al desarrollo, no hemos bajado, tampoco hemos bajado en las ayudas a las asociaciones, todo lo contrario, incrementamos. También estamos trabajando con una nueva delegación, que es delegación de la infancia y también de parques infantiles, que queremos darle ese énfasis, lugares, espacios donde sea toda la familia en torno a su hijo e hija, donde se articulen pues actividades y también relaciones de que tengan los padres con los hijos, como también la delegación de adolescencia que estamos trabajando y que uno de los proyectos que se están llevando a cabo es el documento que presentamos de ocio para adolescentes, para jóvenes, que ahora vamos a dar un nuevo impulso, dado que otro de los grandes documentos que planteamos, como era el de Naranja, a partir de este mes de junio lo llevamos a pleno ya para cerrar el documento, aunque siempre estará abierto, evidentemente, pero digamos que ya sea el documento base de funcionamiento
y de trabajo que queremos desarrollar. Seguiremos con, por tanto, con la naranja, el tema del hospital, tema de el ocio y tiempo libre de los jóvenes, asuntos que son de máxima importancia para la sociedad palmeña. Seguiremos pues trabajando y generando pues actividades, actuaciones que realmente vayamos en el cumplimiento de los objetivos como los que nos hemos planteado en este presupuesto de 2016. Tengo que decir también que contamos con un buen tono en el pleno del ayuntamiento. Entiendo que todos los grupos políticos tienen una actitud de colaboración y de llegar a acuerdos en materia como puede ser presupuesto, ordenanzas fiscales, como ha sido así en las negociaciones, como también en el tema de los documentos que estamos trabajando, como otro documento que es de máxima importancia, que también estamos trabajando intensamente en este mes con los grupos políticos, es el de movilidad, de todo el tema de tráfico, el tema de zonas peatonales, de temas de mejorar el transporte público, el tema de la bicicleta, caminar, en fin, que con una nueva idea, un nuevo concepto de lo que es la movilidad en Palma del Río, no solo ciñéndose al tema del vehículo, del coche, sino también apostando por una nueva forma de moverse que sea más saludable y también más respetuosa con el medio ambiente y, por supuesto, menos generadora de ruido, de contaminación, etcétera. Creemos que Palma está lanzando en estos momentos una serie de líneas que nos llevan a modernización de la economía, modernización de movilidad, modernización ambiental, modernización del tema de la administración, la transparencia que estamos dando, digamos, pasos de gigante en este tema, tanto a través de la página web como de la ordenanza aprobada recientemente en general, da más servicio, da un nuevo servicio y una nueva perspectiva de futuro a esta ciudad con una mentalidad nueva de civismo y también, por supuesto, de modernización del propio ayuntamiento.